contentos, agradecidos con el Señor que nos permite el poder reunirnos una vez más, y estamos agradecidos de que ustedes hayan tomado este espacio de tiempo para poder venir y aprender sobre el cuidado de nuestro organismo. Hoy vamos a tener la presentación sobre lo que es los jugos terapéuticos, y quiero comenzar con un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Puede ser que para muchos están familiarizados con este texto de la Biblia, pero para los que no, este pensamiento que fue inspirado por Dios a través del apóstol San Pablo, Primera de Corintios 10, 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El comer y el beber es una necesidad fisiológica, es una necesidad del ser humano. Necesitamos comer, necesitamos beber, porque si no, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Me gusta preguntar mucho de paso. ¿Qué pasa si no comemos y si no bebemos? ¿Qué pasó? Nos debilitamos y podemos hasta qué. Perder la vida. Es decir, el ser humano depende de lo que come y depende de lo que bebe. Es una necesidad fisiológica. Pero la última parte de este versículo dice: o si hacéis cualquier otra cosa aparte de comer y beber, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que a través de este pensamiento, ahora comer y beber sale desde ese contexto físico, corporal, fisiológico, y se coloca en un sentido espiritual. Quiere decir que todo lo que va a entrar por mi boca, ya sea en estado sólido, me estoy comiendo lo que está en mi plato, o lo que está en un vaso y lo tomo, cualquier cosa que yo haga, dice, tiene que ser para gloria de Dios, y ahora me tengo que volver más cuidadoso con todo lo que me pone enfrente, ya sea en el plato o ya sea en el vaso. Fíjense lo interesante y lo importante que es comer y beber. Se salta de un estado fisiológico a un asunto espiritual, porque de eso depende. Ya ustedes dijeron, si no comemos y bebemos, nos vamos a debilitar físicamente, pero el cerebro también funciona de lo que estoy ingiriendo y la parte espiritual. Así de que vamos a considerar en el transcurso de esta temática este pensamiento, que en todo lo que vayamos a tomar, y hoy vamos a hablar de todo lo que vamos a beber en el sentido de los jugos, que sería la primera opción, podríamos decir, que tenemos para nuestro organismo, sería el agua pura. Pero también hoy vamos a hablar acerca de los jugos. Así que este texto lo vamos a mantener en nuestra mente mientras damos la temática. Y desde ya, hermanos, vamos a comenzar entonces, para adentrarnos en esta presentación, a definir términos, porque ustedes han escuchado el término de jugos y el término de batidos o licuados. ¿Lo han escuchado, sí o no? Entonces, ¿hay diferencia entre un licuado y un jugo? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿verdad? Entre un batido, que sería prácticamente, en algunos lugares le dicen licuado o batido, pero hay una diferencia cuando estamos hablando de jugos, y vamos a definir el término antes de que prosigamos entonces. ¿Qué es un batido? Para hacer un batido, ¿usted qué necesita? ¿Qué herramienta, qué instrumento necesita? Una licuadora. Vamos a ir haciendo la diferencia. ¿Qué necesito si yo estoy hablando de un jugo? Un extractor, que son dos cosas muy diferentes. Bueno, el batido es una bebida que se hace batiendo diferentes ingredientes y en ellos se conserva la fibra. Son espesos y se combinan con leche o helado. Esta es una definición del diccionario, ¿okay? Esta es una definición del diccionario. Un batido generalmente incluye diferentes ingredientes, no solamente una clase de alimentos, sino diferentes ingredientes, y está acompañado de helado o de leche. Y aquí, cuando hablamos de batido, también pueden incluir cereales y también pueden incluir algunas leguminosas, oleaginosas, perdón, como son las nueces, las almendras. Estamos hablando de batido. Pero cuando hablamos de un jugo, ya dijimos que necesitamos un extractor, que es muy diferente a la licuadora,
El jugo es la sustancia líquida que se extrae de los vegetales o frutas y normalmente por presión, hay una característica que tienen los jugos, ¿alguien me puede ayudar? Se extraen los vegetales, se extrae el líquido de estos vegetales o jugos, se hace por presión y ¿qué más dice allí la nota? ¿Qué más dice? Se hace por presión y ¿qué cosa? Tiene una característica especial el jugo. A ver, no contiene fibra y no son espesos. La consistencia de un batido y de un jugo es muy diferente. Ahora, necesitamos comprender algo que es sumamente importante porque al momento de hablar de jugos, generalmente pensamos, o más bien se los voy a preguntar, antes de que yo lo diga, mejor se los pregunto. ¿Qué es mejor, el batido o el jugo? El batido. ¿Por qué? Porque tiene la fibra. ¿Alguien está de acuerdo con la hermana? ¿O alguien tiene otro pensamiento? ¿Qué es mejor, el batido o el jugo? ¿O todos con el jugo? Así que ya tenemos dos pensamientos diferentes. Unos decimos que el batido es el mejor y otros decimos que el jugo es el mejor. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Las dos cosas, bueno, hay una tercera opción. Las dos cosas son buenas. ¿Por qué? Porque en el batido contiene la fibra, muy bien, pero en el jugo, hermanos, depende para qué estamos utilizando. Recuerden que lo que vamos a hablar en esta presentación son jugos terapéuticos y tienen un propósito específico porque es que aquí no hay la misma cantidad de fibra que se presenta en un batido. Ahora, necesitamos comprender también algo que es muy importante. Hay dos tipos de fibras. Dos tipos de fibras. Hay una fibra que es insoluble y hay una fibra que es soluble. ¿Qué quiere decir eso? Que se solubiliza en la presencia de agua y la otra es insoluble porque no necesita, ¿verdad? Bueno, ahora voy a definir un poquito y hablar de estos dos términos porque increíblemente lo que generalmente se piensa es que el jugo no tiene fibra. Ustedes me dijeron y efectivamente dice ahí no tiene fibra, pero en la misma cantidad que el batido, pero no tiene una fibra que es, por ejemplo, la fibra insoluble es, voy a mencionar quizá algunos términos que se nos van a olvidar, pero que para la presentación conviene mencionarlas para que podamos hacer esa diferencia. Dentro de la fibra insoluble, está la celulosa, hemicelulosa y la lignina. Pero dentro de la fibra soluble, fíjense muy bien, se encuentra lo que son las pectinas, gomas y mucílagos. Son dos fibras completamente diferentes. La primera fibra, que es la insoluble, le da volumen a las heces. Por eso es de que cuando no hay suficiente fibra, de esta fibra insoluble, se presentan evacuaciones frecuentes que nosotros le llamamos diarrea. Pero cuando está la fibra presente allí, entonces eso le da volumen a las heces y pues podemos defecar con facilidad como debería ser. Pero ahora, ayuda también a evacuar el intestino de forma regular, porque cuando hay estreñimiento, entonces esta fibra no se encuentra allí, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito de la fibra soluble, que es la pectina, gomas y mucílagos. ¿Qué es lo que hace esta fibra? Absorbe el agua como una esponja y otra de las funciones que tiene esta fibra es que también va a proporcionar un volumen para que actúe como un campo para que los prebióticos, más bien, apoyen al buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Y, hermanos, lo que nosotros sabemos hasta ahora es de que en el batido está más presente la fibra que es insoluble y dentro del jugo también se encuentra el otro tipo de fibra. Así es de que, hermanos, aunque nosotros no miramos la fibra en los jugos, pero también está presente. Okay, también está presente allí. Y una de las pruebas que nosotros podemos mencionar y que son bien palpables es de que al momento de hacer la extracción del jugo, usted puede ver una separación. ¿Lo han visto ustedes? ¿Alguna vez alguien ha hecho algún jugo en casa? ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? A veces el líquido se viene un poquito abajo y arriba, ¿qué cosa se queda? Un poquito,
¿verdad? Porque dijimos que no había fibra, pero ¿qué es lo que sube entonces? Hay un tipo de fibra, perdón, que es la insoluble, que va a estar presente allí en forma ya sea de pectina, de gomas o de mucílagos. Así de que en los dos está la fibra, pero son dos diferentes tipos de fibra. Bueno, después de haber mencionado esto, vamos a hablar un poco sobre los dos tipos de jugos que podemos encontrar. Pero antes de eso, perdón, vamos a ir a la definición de lo que es la jugoterapia o los jugos terapéuticos. De acuerdo al diccionario, lo define como una terapia que está basada en el consumo de jugos, ya sea de frutas o de verduras, la cual tiene como objetivo de ayudar una amplia gama de enfermedades originadas por deficiencias alimenticias. Ok, vamos a preguntar. Hay muchas de las enfermedades, hermanos, que el ser humano está teniendo, y es precisamente porque hay una deficiencia de nutrientes. Hay un pensamiento que de manera personal me agrada porque encontramos mucha sabiduría en él. Cuando el ser humano pone las condiciones a su organismo, el mismo cuerpo, hermanos, porque Dios le ha dado una capacidad, una fuerza vital, dice este libro, una fuerza vital para que el mismo cuerpo vuelva a regenerar. Pero ¿qué necesita el cuerpo para que su condición se restaure? ¿Qué es lo que necesita? Ponerle la condición, ¿verdad? Ponerle la condición. Si quiero que mis pulmones funcionen bien, pero yo fumo, ¿qué va a pasar? ¿Mi pulmón va a funcionar correctamente? No. Pero si yo salgo al aire libre y hago una respiración profunda, estoy poniendo la condición para que mis pulmones puedan funcionar correctamente. Si yo quiero que mis riñones y todo mi sistema digestivo, mis órganos internos funcionen correctamente, pero si yo pongo bebidas como la Coca-Cola, el alcohol, bebidas azucaradas, mis riñones, todo mi sistema digestivo, ¿ustedes creen que va a funcionar correctamente? En un periodo de tiempo sí, porque el cuerpo puede pelear contra esas cosas, pero pasado un tiempo, cada violación que hacemos a las reglas de nuestro organismo va a tener una consecuencia. Por lo tanto, hermanos, si colocamos la condición para nuestro cuerpo, en nuestro mismo cuerpo va a pelear contra esas enfermedades. Por eso, cuando hablamos de la jugoterapia o los jugos terapéuticos, es el consumo de estas bebidas a base de frutas o vegetales con el propósito de poder atacar una gama, dice el diccionario, es decir, muchísimas enfermedades que son ocasionadas principalmente por deficiencias alimenticias. Hace unos momentos preguntábamos qué sucede con mi cuerpo si yo no lo alimento correctamente o no pongo la bebida correcta. Y la respuesta de ustedes fue, pues nos debilitamos, ¿verdad? Así de que vamos a pensar en eso también. Mencionábamos dos tipos de jugos, frutas y jugos de vegetales. Vamos a ir con los de frutas porque los dos tienen un objetivo principal o específico. Cuando hablamos de jugos de frutas, principalmente el objetivo de los jugos de frutas es para poder limpiar, para poder refrescar, y también sirve como un energético rápido. Si usted se siente debilitado o hay un día caluroso, usted apetece un jugo de probablemente con la fruta, la sandía. No sé a cuántos les guste la sandía, pero hacer un jugo a base de sandía. Ay, qué refrescante, qué energético, y aparte de eso está limpiando mis órganos internos. El alto contenido de agua ayuda a limpiar el aparato digestivo y también los riñones. Los jugos de frutas, sí, tenemos que mencionar que tienen un alto contenido de azúcar y en este caso que sería la fructosa. Así que aquellas personas que tienen una dieta donde se les ha restringido el consumo de azúcares, vamos a evitarlos por el momento. Voy a hacer una explicación aquí porque estoy diciendo eso. Generalmente los pacientes que tienen diabetes se les restringe el consumo de frutas, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Bien. Podemos mencionar aquí que cuando una persona tiene los niveles altos de glucosa,
pues cualquier cosa que contenga azúcares va a hacer que esos niveles se disparen para arriba. Ahora, mientras la persona, hermanos, el problema no está con la fruta, el problema es que mi organismo no está funcionando correctamente. Así de que podemos hacer una limpieza, podemos ayudar a que el organismo vuelva a tomar su ritmo para poder asimilar estos azúcares que Dios ha colocado en las frutas, en este caso sería la fructosa. Pero mientras nuestra glucosa esté elevada, es mejor eliminarlos un poquito y consumir aquellas frutas que son cítricas. Ahora, una vez que la glucosa ha encontrado su nivel, hermanos, no hay ningún problema en el que un diabético no pueda consumir frutas, pero primeramente hay que normalizar y nivelar la glucosa en sangre. Pero la fruta, una vez más repetimos, la fruta no es el problema. Un diabético puede consumir frutas, pero necesita primeramente poder hacer una estabilidad de su glucosa y una limpieza para que su organismo lo pueda asimilar perfectamente. Bueno, este es un tipo de jugos que sería el de frutas, pero también tenemos los jugos verdes o que serían a base de verduras o vegetales. La característica principal de los jugos verdes es de que son terapéuticos, alivian y tranquilizan. Cuando hablamos de queremos energía, queremos vitalidad, queremos frescura, ¿qué vamos a tomar? ¿El jugo de vegetales o el jugo de frutas? A ver, el de frutas. Si quiero energía, si quiero vitalidad, si quiero, es un día caluroso, refrescarme, recurro al de frutas. Pero si es terapéutico, aunque no queremos decir de que si es de frutas no tiene valor terapéutico, desde luego que sí lo tiene, pero más principalmente son los jugos verdes. Son terapéuticos, alivian y tranquilizan y también ofrecen energía, increíblemente. Proporcionan muchos nutrientes. Bueno, y yo coloqué ahí esa nota de que hay que ablandar un poco con jugo de zanahoria porque en las presentaciones que vamos a hacer, la gran mayoría de los jugos contiene zanahoria. Y de esta manera, pues vamos a controlar o disminuir la potencia de las hojas verdes. Si no, podrían causar mareos, náuseas, malestar estomacal. Cuando una persona, hermanos, no está acostumbrada a ingerir muchos vegetales, en primera instancia, tomarse 8 onzas de jugo verde puede ocasionar esto, sentirse como mareado, sentir malestar estomacal, porque no está acostumbrada la persona a ingerir en esa cantidad tantos nutrientes. Por lo tanto, se utiliza el jugo de zanahoria para poder disminuir un poquito. Bueno, pero vamos a ir a este punto que es sumamente interesante. Yo creo que todos nos interesa saber cuáles son los beneficios cada vez que nosotros ingerimos un vaso de jugo. Dentro de los primeros que vamos a mencionar es de que es una excelente manera de agregar más porciones de verduras y frutas a una dieta que es deficiente en nutrientes. Acabamos de mencionar que una de las características principales de los jugos terapéuticos es de que nos va a ayudar en una gama de enfermedades, decía el diccionario, que son a consecuencia de deficiencias nutricionales. Así de que el hecho de ingerir los jugos, hermanos, nos va a ayudar porque generalmente no consumimos ensaladas. Si usted se da cuenta, hermanos, cuando les sirven y usted sale a comer a un restaurante, les sirven el plato principal, que generalmente es una porción de proteínas, de carbohidratos, pastas, tortillas, en fin. ¿Y qué tanta cantidad de ensalada le ponen en el plato? A ver, ¿qué tanta cantidad de ensalada le sirven en su plato? Si acaso va a ser, como siempre digo, la decoración del plato, un poquito de lechuga y un poquito de tomate, pero nada más. Y generalmente, hermanos, así nos alimentamos diariamente. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿consumen ensalada diariamente? ¿Cuál es la cantidad o la proporción de ensalada que usted se sirve diariamente? Y entonces estamos hablando, hermanos, que deficiencias nutricionales, ¿verdad? Si no me alimento correctamente, mi cuerpo no está preparado para pelear las enfermedades. No está preparado. Bueno, vamos a mencionar aquí, hermanos, algunos datos que son sumamente importantes, tomados de esta revista
que es una guía, más bien es una guía de valoración y gestión de riesgos cardiovasculares. Fue en el año 2007, la información o la investigación que se hizo. Se estima que en el 2017 unos 3,9 millones de muertes se debieron a un consumo inadecuado de frutas y verduras. Esto es increíble, hermanos, es increíble, porque la alimentación juega un papel muy importante, hermanos, para el desarrollo de muchas de las enfermedades. Es más, un pensamiento dice que el asunto de la buena salud depende mucho de lo que estamos cocinando nosotros. Es decir, tu salud prácticamente está en ese plato o en ese vaso, al punto que llegan a hacer estudios, como es esta revista, que es una guía para enfermedades cardiovasculares. En el año 2007, hermanos, las muertes de 3,9 millones de personas se debieron a que no consumían frutas y no consumían verduras. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, trabajamos mucho con la área preventiva, porque se pudieron prevenir esas muertes, ¿sí o no? ¿Sí? Si estamos viendo que la causa era que estas personas no consumían frutas y verduras, entonces podemos atacar y prevenir de que muchas personas estén muriendo. Un consumo, dice aquí, suficiente de frutas y verduras podría salvar hasta 1,7 millones de vidas cada año, pero no está ocurriendo. Porque aquí hicimos un sondeo y la gran mayoría movía la cabecita diciendo que no consumimos muchas ensaladas. ¿Qué le parece? Las frutas quizá tengan un poquito más de aceptación, pero las ensaladas, ¿hacemos otra prueba? ¿Podemos saber a cuántos nos gustan las ensaladas para empezar? Poquitas manos, poquitas manos. Y si hablamos de los niños, ¿qué tal? ¿Les gustan las ensaladas? Si a nosotros no nos gusta, hermanos, como adultos, ¿a los niños qué? Tampoco, hermanos, tampoco. Y el ejemplo del padre, de la madre, pues esto es un hábito de casa, esto es un hábito de familia. Si el padre y la madre no consumen, entonces tampoco esperamos que los niños. Y entonces vamos generación tras generación, y por eso los datos del 2017, muriendo 3.9 millones, hermanos, porque la dieta de frutas y verduras no es la adecuada. Y el punto número dos decía 1.7 millones de vidas cada año porque el consumo de frutas y verduras es deficiente. Ahora, otro puntito más tomado de la misma revista de valoración y gestión de riesgo cardiovascular. La ingesta insuficiente de frutas y verduras, escucha aquí, es uno de los 10 factores principales de riesgo de mortalidad a escala mundial. Es increíble, hermanos, de que cuando hablamos de enfermedad, todos queremos estar sanos. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para recuperar la salud? ¿Necesitamos hacer un esfuerzo? ¿Quizás modificar nuestros hábitos, el consumo de alimentos? Bueno, estamos tocando solamente uno de los beneficios, hermanos, al tomar los jugos terapéuticos que vamos a preparar en esta ocasión. No estoy acostumbrada, pero es mucho más fácil que pase un poquito con un popote, un poco de jugo, y ya vamos a ver más beneficios, hermanos, de consumirlos de esta manera. Así que vamos al otro punto. Dice, se calcula que la ingesta insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo aproximadamente, y escucha aquí, porque por eso es que se hizo este dato, por eso es que se hizo esta investigación, un 19% de los cánceres gastrointestinales, un 31% de las cardiopatías isquémicas y un 11% de los accidentes vasculares cerebrales. ¿A qué se debía todo eso? Entonces, hay un pensamiento. Cada vez que yo digo un pensamiento, hermanos, están tomados de algunos libros, que son libros de salud muy confiables, donde se menciona, hermanos, de que ya una cosa que mencionamos es de que la salud depende mucho de nuestra alimentación. Pero estas enfermedades, hermanos, pudieron haber sido prevenibles. Trabajamos mucho con eso y a eso se debía el pensamiento que les iba a mencionar. Que es mucho mejor prevenir, y creo que los que estuvieron en la temática pasada hablamos de la causa de las enfermedades.
que es mucho mejor y que valía una onza de prevención, valía más que una libra de tratamiento. Ese pensamiento no se entiende muy bien, como que una onza de prevención es mucho mejor que una libra de tratamiento. Pero hoy venimos por un tratamiento a base de jugos, pero no esperamos enfermarnos para empezar a tomar jugos, ¿verdad? Queremos aprender para comenzar a cuidar nuestra salud. 19% de los cánceres que tienen que ver con cánceres gastrointestinales se debe a una deficiencia de este tipo de alimentos. Y una de las causas principales es porque la fibra, no hay fibra, hermanos, no hay fibra. No hay fibra. Los productos de origen animal no tienen fibra. Y lo que más consumimos son harinas blancas, pastelitos, panes. ¿A quiénes no les gusta todo eso? Las bebidas azucaradas, donde hay cero de fibra. Y a eso se debe. 31% cardiopatía isquémica y 11% accidentes vasculares cerebrales. Así de que hay que indagar la causa de la enfermedad y entonces comenzar a corregir nuestros hábitos. Aproximadamente, fíjese aquí, un 85% de la carga mundial de morbilidad, 85%, casi le llegamos al 100. 85% de la carga mundial de morbilidad, es que son las enfermedades, atribuible al escaso consumo de frutas y verduras, se debió a las enfermedades cardiovasculares y un 15% al cáncer. ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares, hermanos? Porque hay poquito consumo de frutas y verduras. Así de que yo creo que ahí nos podemos quedar y sería la motivación más excelente para comenzar a practicar estos jugos terapéuticos en casa. Pero no, porque nuestro Dios es tan bondadoso, hermanos, que no solamente ese beneficio vamos a obtener. ¿Qué más podemos obtener cuando ingerimos estos jugos terapéuticos? Son una forma excelente de poder absorber el máximo contenido nutricional por la falta de fibra insoluble. Va a permitir una fácil asimilación y absorción de las vitaminas, de los minerales y otros fitonutrientes que son importantes en todo el tracto digestivo. Al no haber esa fibra, hermanos, que no está esa fibra, ya dijimos que hay dos tipos de fibras, pero hay presente una que no la podemos vislumbrar igual que la otra, pero que también está presente. Pero esta fibra, la que no está allí, eso va a ayudar para que el jugo pueda llegar más rápidamente a nuestro organismo y no hay mucha digestión, es decir, no hay digestión prácticamente. Por eso es que facilita la absorción. Por eso cuando yo les preguntaba, ¿qué es mejor, el batido o el jugo? Y por eso hay un poco de confusión. Pues el batido porque está la fibra, pero depende para qué lo quiere. Porque el jugo, al no tener la fibra insoluble, se va a absorber más rápidamente en su organismo y todos esos nutrientes que contienen los jugos o las plantas, los vegetales, va a llegar más rápidamente al torrente sanguíneo, que ahorita vamos a ver otro de los beneficios, como el listado de los beneficios. Enzimas, vitaminas y minerales se van a condensar en ese jugo, ¿ok? Bueno. La mejor parte de los jugos es que no requieren digestión, porque estamos hablando que no está presente la fibra soluble y que todos los nutrientes se van a absorber directamente al torrente sanguíneo. Y esto es algo maravilloso, hermanos. ¿En cuánto tiempo usted va a tener esos jugos ya? Ya no en jugo, sino ahora en su torrente sanguíneo. ¿En cuántos minutos? A ver. Recuerden, a mí me gusta preguntar mucho para saber si estamos prestando atención. ¿Cuántos minutos? 15 minutos. Hay un promedio de 10 a 15 minutos cuando usted ya va a tener ahí todos esos nutrientes, hermano, estamos hablando de vitaminas, minerales, antioxidantes, en el torrente sanguíneo. Masticadas, estamos hablando de que comerse una zanahoria, ¿cuánto tiempo va a estar masticando y cuánto tiempo va a necesitar su sistema para que digiera una zanahoria? ¿Cuánto tiempo va a necesitar consumirse un platón de ensalada de lechugas con pepinos, con hojas verdes? ¿Y cuánto tiempo le va a tomar a su organismo para poder asimilarlo en un vaso donde se ha quitado la fibra, pero que están los nutrientes presentes allí?
¿verdad? Entonces, masticada se va a demorar horas en digerir y asimilar ese alimento, pero en forma de jugo, 10, 15 minutos y usted tiene todos esos nutrientes, hermanos, ya en sus venas. Por eso cuando hablamos de los jugos verdes, decimos, perdón, es terapéutico, pero también le da energía, también le da energía. Tómese un jugo verde por la mañana y dígame cómo se siente. Vamos, estamos aprendiendo aquí. Tómese un jugo verde por la mañana y después usted me va a platicar cómo se siente. Este es uno de los beneficios más. Uno más. De ayuda en problemas de masticación, por eso es de que, bueno, tengo problemas para masticar y se me dificulta comer ensaladas o comer la zanahoria, por más que lo raye, hay, bueno, entonces las personas que tienen problemas para masticar o problemas para deglutir o problemas digestivos, usted va, no está dejando de consumir alimentos, sino a través del jugo sigue nutriendo ese cuerpo. Nuestro cuerpo asimila de un 90 a 95% de todos los nutrientes que se van a concentrar en una taza de jugos. Esta es otra de las razones, hermanos, que agradecemos a Dios, porque niños o también personas de la tercera edad que hay problemas ya con dentadura o porque hay algún problema con la garganta que no podemos deglutir fácilmente, podemos tomar jugo o podemos darle a un anciano jugos y estamos nutriendo a esa persona. Bueno, vamos con otro beneficio. Provee energía y es lo que yo les decía anteriormente, si no lo ha probado, pruebe, porque pensamos que a veces solamente el batido nos va a dar mucha energía, pero los jugos verdes también nos dan energía. La combinación que tienen estos jugos de micronutrientes que son de rápida digestión en el jugo le da al cuerpo las herramientas que necesita para funcionar a su máximo potencial. Y lo que estamos diciendo, hermanos, sería mejor que lo experimentara. Y si nunca lo ha hecho, hoy vamos a presentar diferentes tipos de jugos. Si usted prueba alguno de ellos, va a sentir que va a tener la energía suficiente. Estamos hablando de que lo puede practicar como parte de un tratamiento para alguna enfermedad, pero si usted quiere practicarlo y empezar a tomar jugos porque necesita incrementar el consumo de vegetales, pues se va a sentir excelentemente bien porque ayuda a potenciar toda esa todos los nutrientes que tiene. Vamos a ver aquí otro beneficio. Al ingerir una variedad de diversos colores, nos está asegurando una buena nutrición al organismo. Bueno, ustedes saben, hermanos, que cada diferente color, por eso pusimos eso en la imagen allí para que usted vea la coloración. Cada color de vegetal, hermanos, son los antioxidantes o fitonutrientes que contienen estos vegetales o estas frutas. Dios colocó allí. No es un nutriente como las grasas, las proteínas, que cumplen una función específica en nuestro organismo, pero que sin los fitonutrientes nuestro cuerpo no podría funcionar. Y esto se ha visto, hermanos, a través de estudios, de que hay podemos decir nutrientes que son esenciales para el cuerpo, ya mencioné uno de ellos, las grasas, las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales. Pero cuando estamos hablando de fitonutrientes o fitoquímicos, es otro nombre con que se les conoce, no necesariamente, como decía un médico, no le podemos decir a un niño, cómete el fitonutriente para que crezcas, porque no es su función del fitonutriente ayudarnos en el crecimiento, pero sí para el desarrollo de nuestra salud física, lo necesitamos. Entonces, al estar presente la coloración roja, amarilla, anaranjada, verde, blanca, tonalidades de colores, el morado como lo tienen las berenjenas o los arándanos, hermanos, en diferentes alimentos con diferentes coloraciones se presentan un listado de fitonutrientes que van a ayudar a proteger nuestro organismo de enfermedades. Por eso el pensamiento o la nota dice que va a asegurar una buena nutrición al organismo. Ahora hacemos otra pregunta, que esto se puede ver muy a menudo. ¿Nos gusta el vegetal? Pues solamente el pepino, y pepino todos los días, ¿verdad? Pero ¿qué tal si al pepino le ponemos brócoli y qué tal al día siguiente le ponemos betabel rallado, rojo? ¿Y qué tal si utilizamos la zanahoria anaranjada? ¿No sería más apetecible un platillo con diferentes colores? ¿Sí o no?
o les gusta todo lo blanco. ¿Verdad que no? Y entre más coloraciones, estamos hablando de que está ofreciendo mejor nutrición al organismo. Pero todo eso, volvemos al punto, usted lo puede concentrar en una taza de jugos. Otro punto, no tienen grasa. No hay grasa en los jugos. El 90% es agua, lo que lo va a convertir en perfecto hidratante. Usted tiene mucha sed, bueno, tómese un jugo verde. A los jugos verdes también le puede poner unas gotas de jugo de limón y, hermanos, excelentísimo. Excelentísimo para poder saciar su sed, pero a la vez también para poder hidratar su organismo. Ahora voy con otra pregunta antes de saltarme a otro punto, porque estamos hablando de hidratación. Cuando iniciamos la conversación, comencé a decirles de que el pensamiento bíblico decía comer y beber para la gloria de Dios. Pero generalmente a mí me gustan otro tipo de bebidas. Me gusta el café, me gustan las sodas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos gusta? A ver, muy difícil. Muy difícil está la pregunta. Me gusta el café, me gustan las sodas. ¿Qué más? ¿Los qué? Los jugos de botella, eso nos gusta. Pero la pregunta es, ¿tomamos agua? ¿Les gusta el agua? ¿Cuánta cantidad de agua toma diariamente? ¿Sabe cuál es el requerimiento aproximado de agua? ¿Ah? De 6 a 8, ¿sí? ¿Y alcanzamos esa normativa diariamente? ¿Estamos hidratándonos esa cantidad de agua diariamente? No, ¿verdad? A veces un vasito, dos vasitos, y hay personas que decimos, bueno, pues no me da sed, así de que nunca tomo agua. El cuerpo lo necesita, le dé sed o no le dé sed, su cuerpo lo requiere. De 8 hasta 10 tazas de agua, dependiendo de la constitución de la persona. El 90% de agua lo convierte en perfecto hidratante. Desde luego que el jugo no va a sustituir al agua. Pero si usted está en un tratamiento específico, pues a veces no puede entrar el agua porque hay muchos jugos. Cuando se está en tratamiento, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Cuando se está en tratamiento. Pero si usted no está en tratamiento, el jugo, hermano, no sustituye su ingesta de agua. Usted necesita tomar agua. Pero en caso de no tomarlo, el jugo le va a hidratar de igual manera. Bueno, vamos con otro beneficio. Tiene efectos diuréticos, por lo mismo que acabamos de mencionar que es hidratante, tiene efectos diuréticos y también ¿qué cosa? Aparte de que es diurético, ¿qué cosa es? A ver. Depurativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Filtra? ¿Perdón? Sí, comienza a depurar, viene de esa palabra, depurativo, viene de la palabra depurar, que quiere decir como una limpieza corporal. ¿Para qué? Para eliminar sustancias de desecho del cuerpo. Hermanos, por eso es que Dios cuando escribió, porque recuerden, yo les dije, ese es el pensamiento clave que nos va a guiar durante el transcurso de la temática. Comer y beber, o todo lo que hagáis, dice, hacedlo para la gloria de Dios. Comer y beber. ¿Por qué el Señor, cuando elaboró mi cuerpo, cuando hizo mi cuerpo, cuando creó mi organismo, colocó una ley allí, que es la ingesta de agua correctamente? Porque Dios sabía que para que mis riñones puedan funcionar correctamente, que para que esas sustancias tóxicas puedan ser eliminadas, necesito de tomar líquido para después poder expulsarlo a través de la orina. Por eso ya estamos diciendo, hermanos, el jugo, al estar en forma líquida, va a ayudar a depurar mi organismo, porque es un diurético que va a facilitar la orina, pero a través de la orina se están eliminando sustancias de desecho del cuerpo, tóxicos. Y de ese modo, al estar eliminando esas toxinas, ayuda a combatir retención de líquidos que van a influir para que la persona tenga esas inflamaciones. Oh, hermanos, que la inflamación es una de las características de muchas de las enfermedades. Así comenzamos, con una inflamación. Bueno, esto nos ayuda a depurar y a limpiar. Ayuda en caso de sobrepeso, dando sensación de saciedad, atenuando el apetito, porque son bajos en calorías. Desde luego que sí.
Los vegetales, generalmente cuando se habla de una guía alimenticia o de intercambios de alimentos, los que más calorías contienen serían las grasas y serían los carbohidratos. 9 kilocalorías o 4 kilocalorías. Pero cuando estamos hablando, y eso cuando usted lleva una dieta un tanto restrictiva, lo primero que le van a restringir es el consumo de carbohidratos, de tortillas, de panes, de grasas. Elimínelas de su dieta porque usted quiere, está en un sobrepeso y usted quiere disminuir ese peso. Van a decirle no consuma pan, no consuma las tortillas, aléjese de esto, del otro. Pero no hay restricciones para las ensaladas. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no hay restricciones para las ensaladas? Por las calorías, son bajas en calorías. Por ejemplo, un jugo de zanahorias, fíjese, 100 mililitros, 40 kilocalorías, poquitas, poquitas. Jugo de apio, 100 mililitros, 10 kilocalorías. Es increíble, hermano, es decir, le va a dar saciedad, es decir, cuando usted come una ensalada también le va a dar saciedad porque contiene fibra, pero son poquitas las calorías, así de que yo quiero bajar de peso, coma muchas ensaladas, pero también los jugos, hermanos, porque son hechos de los mismos vegetales, al tener un bajo contenido calórico, me ayuda en mi sobrepeso. El jugo de forma natural va a eliminar las toxinas del cuerpo que causan el exceso de peso y también la retención de líquidos, porque en el anterior beneficio hablábamos de inflamaciones, inflamaciones. Aunque no todos estamos inflamados, porque a veces pensamos de que, bueno, es una inflamación, ¿verdad? O es agua retenida. No, no siempre es agua retenida. A veces porque nuestros malos hábitos y hay grasa acumulada, por eso estamos en sobrepeso. Pero cuando comenzamos a ingerir estos jugos, ayuda a limpiar nuestro organismo, ayuda a eliminar el peso y también esa retención de líquidos de la cual hablábamos anteriormente. Los jugos de frutas y hortalizas son la forma más rápida de poder depurar al organismo. Esto es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Tenemos una herramienta que el Señor nos ha dado para poder limpiar nuestro organismo y le estamos dando la herramienta, volvemos a decir, para que su mismo cuerpo pueda pelear esas enfermedades. Pasamos a otro beneficio. El jugo verde ayuda a disminuir el estrés. ¿Cuántos de los que están aquí están estresados? Ahora están estresados. ¿Ya se estresaron con tanta información? ¿Se estresaron con la información? 3 personas estresadas. Ok. Ayuda a disminuir el estrés. Fíjese aquí. Nada envejece más rápido que el estrés. Ay, bueno, y hablando del estrés, podríamos decir que es el punto para que muchas enfermedades también tomen su desarrollo. Las verduras como la espinaca tienen altos niveles de triptófano y el triptófano es uno de los precursores de la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad, que va a elevar el ánimo y le ayuda a dormir mejor. En la actualidad, hermanos, mucho insomnio, mucho estrés, porque siempre estamos todo el día así, con el correr, y ese es el estilo de vida. La temática pasada hablábamos sobre el estilo de vida, una parte muy fundamental. Bueno, hablando aquí en esta nota de las espinacas, pero no solo las espinacas, todos los vegetales de hojas verdes, todos los de hojas verdes. Los jugos verdes son generalmente altos en vitamina C y pueden ayudar el cuerpo a combatir los efectos negativos de la hormona del estrés, que es el cortisol. Por eso es que en la primera instancia aparece de que el jugo verde ayuda a disminuir el estrés. Desde luego, hermanos, y aquí hacemos el paréntesis de todo lo que estamos mencionando. El asunto de mi enfermedad no solamente lo voy a solucionar tomándome un jugo verde. ¿Por qué no? A ver, ¿qué les parece si razonamos un poquito aquí? Estamos hablando de maravillas de los jugos verdes, pero si mi problema es el estrés, o yo no puedo dormir, la solución no solamente va a ser tomándome el jugo verde. Razonamos, ¿por qué no? Yo tengo que indagar la causa que está provocando ese estrés, ¿sí? Si hay algún problema en la familia, ¿ustedes creen que el jugo verde me va a solucionar el problema?
Si mi problema es un asunto de que pasan los carros y yo me impaciento, ¿ustedes creen que el jugo verde va a ser la solución de eso? ¿Quién tiene el control de eso? ¿El jugo o usted? Usted tiene que indagar la causa que está produciendo ese estrés, ¿verdad? Puede ser de que, miren, les voy a decir una cosa, porque trabajamos mucho con reglas que rigen nuestro organismo. Si se viola esa regla, hermanos, todo viene para abajo. Esta es una ayuda en ese problema o en esa dificultad que yo voy a tener, y le damos gracias a Dios por eso. Pero muchas veces ese dolor de espalda que tenemos acá es porque no estamos haciendo ¿qué cosa? Ejercicio, ¿verdad? Pero yo voy a encontrar la solución en un vaso de jugo verde, no, en 30 minutos de ejercicio físico diariamente, 45 minutos hasta una hora de ejercicio físico. Ese dolor de espalda hasta puede ser provocado porque yo no me estoy hidratando correctamente, así que necesito ingerir mi agua de 8 a 10 tazas de agua diario. Yo no me puedo dormir, hermanos, ¿qué es? Indague la causa, ¿por qué no puede dormir? ¿Por qué no? ¿Problemas? Entonces el jugo verde no va a ser la solución a ese problema. Es la ayuda, mas no es la solución. Es la ayuda. Por eso hay un pensamiento que es el mejor plan de salud. Siempre lo recomendamos porque creemos firmemente en este plan de salud. Y si usted quiere, lo puede anotar. Porque hay mucha sabiduría en este plan de salud. Yo confío mucho y es el mejor plan de salud que tenemos. Cuando viene la enfermedad, dice este pensamiento, está en un libro titulado Consejos sobre el régimen alimenticio. Cuando hay una enfermedad, lo primero que tengo que hacer, ¿qué creen que es? ¿Qué creen que es? ¿Correr al médico? ¿No? Número uno, indagar la causa. Antes de que usted corra al tratamiento y al médico, usted indague la causa de esa enfermedad. Indáguela. Vea de dónde provino. De dónde vino esto. Toda enfermedad tiene una causa. Número dos, son cuatro puntos nada más. Número dos, modificar condición antihigiénica. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? La higiene como ciencia, estoy hablando que usted puede ir al diccionario después, higiene puede ser aseo personal, que es una de la primera acepción de la palabra, pero la higiene también quiere decir todo aquello que está relacionado con la salud. Aquí se abre un amplio panorama cuando dice eso, todo aquello que no tenga que ver, que perjudique mi salud, tengo que hacer una modificación de eso. Ese es el segundo punto. Tercer punto, corrección de hábitos. Mire, todavía no hay nada de correr al médico ni de tomarse la pastilla milagrosa aquí, en este método. Tiene que indagar la causa, modificar su condición antihigiénica, corrección de hábitos. Y el punto número cuatro, ayudar a su cuerpo con los medios que el Señor ha provisto. Ahora sí, tómese el jugo verde. Y ahora sí, aplíquese otros métodos que son de sanidad, que no tienen efectos secundarios. Pero lo número uno, hermanos, que usted tiene que hacer cuando la enfermedad llega es indagar y buscar qué cosa, por qué está la enfermedad. Y comienza. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sé de dónde vino la enfermedad? Hemos traído un material, yo creo que al final vamos a hacerles llegar ese material, donde vienen reglamentos, cómo se rige mi organismo. Ya hablamos del agua, hablamos del ejercicio. El canto que entonamos hace unos momentos hablaba de todos estos puntos y demás que hay que no mencionaba el canto. Pero si llegamos a faltar en eso, es decir, yo no le doy agua, no le hago ejercicio, la consecuencia va a venir. La consecuencia va a venir y no lo va a solucionar ninguna píldora maravillosa. Yo tengo que volver a esas cuestiones para que mi cuerpo nuevamente vuelva a tomar el curso. El Señor nos dio un cuerpo. Dice un texto de la Biblia que Dios nos hizo para tener vida y vida en abundancia, no para la muerte. Por eso es que el ser humano no quiere morir, porque fue hecho para vivir. Fue hecho para vivir. Así de que esos son los cuatro puntos.
Si quiere, después usted lo comparte con alguna persona que esté enferma. Número uno, indague la causa, modifique condición antihigiénica, corrija sus hábitos, corrección de hábitos. Y el punto número cuatro, ahora sí, tómese el jugo verde. Después de que hayamos hecho los tres primeros, ahora sí, vamos a recurrir a los jugos terapéuticos porque nos van a ayudar a disminuir el estrés y van a aumentar la vitamina C. El sistema inmunológico va a ser mucho más fuerte con estos jugos verdes, porque los antioxidantes, ya hablamos de que está lleno de antioxidantes, estas coloraciones que presenta, van a neutralizar de manera natural los radicales libres que nos están oxidando. Estamos bombardeados por radicales libres, hermanos, tanto en la alimentación, en el ambiente. El mismo estrés que generamos va a generar estos radicales libres. Eliminamos todo eso, neutralizamos esos radicales libres, el sistema inmunológico, y aquí es donde hablábamos, hermanos, de que el mismo cuerpo va a pelear la enfermedad. Y eso también está escrito, hermanos, de que mi organismo, dice, Dios le ha colocado allí una energía vital. Desde que Dios creó al hombre, le colocó una energía vital. Y hay un pensamiento que ahora viene a mi mente. Dice que Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, recibieron, dice, 20 veces más de lo que nosotros tenemos. Y es por eso de que las generaciones, hermanos, a pesar de tantas enfermedades, todavía seguimos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que todavía estamos con tanta degeneración, con tantas enfermedades? Porque los primeros padres, dice, recibieron más de 20 veces mejor que nosotros. Así de que Dios colocó eso, pero todavía existe. Si usted pone la condición, su cuerpo va a recuperar porque el sistema inmunológico se va a hacer más fuerte todavía. El siguiente beneficio, los jugos verdes se preparan con vegetales de hojas verdes y esa coloración verde se debe al alto contenido de clorofila que está allí presente. Eso es lo que le da la coloración a esas hojas verdes. Y la clorofila, fíjese, tiene una estructura molecular similar a la de la hemoglobina. Usted sabe qué es la hemoglobina, los glóbulos rojos, la sangre. La clorofila purifica la sangre y contribuye a formar glóbulos rojos. Además de desintoxicar el organismo, va a ayudar también a la recuperación. Por todos lados, hermanos, siempre hay recuperación tomando los jugos. Desintoxica, ayuda a curarlo y la clorofila le va a proporcionar al organismo energía, pero de disponibilidad. ¿Cómo? ¿En cuántos minutos dijimos? 15 minutos. ¿Qué le parece? Excelente, excelente. Por eso es de que en las presentaciones que vamos a tener, vamos a hablar también de jugos que van a ayudar a nuestra sangre. Bueno, ¿qué más beneficios? Ah, ¿ya he escuchado mucho eso? Pero antes de eso, voy a regresarme aquí a la clorofila, porque a veces conseguimos clorofilas en botecitos. ¿Sí han visto? ¿Han comprado? Sí. Bueno, pues usted puede tener ahí su clorofila tomando los jugos verdes. Bueno, usted va, compra su espinaca, compra la kel rizada o la col rizada, y hay muchas hojas verdes que hoy vamos a mencionar también, y usted va a tener su clorofila de manera inmediata allí. Solamente ese detalle que quería mencionarles. Cuando hablamos de alcalinización, bueno, estamos muy acidificados y necesitamos alcalinizar. ¿Ha escuchado esa palabra? Agua alcalina y acidez y alcalinidad. Bueno, el jugo verde nos ayuda a alcalinizar el cuerpo. El consumo de muchas verduras verdes va a ayudar a mantener la alcalinidad y va a regular el pH de la sangre. ¿Cuál es el pH normal que podemos mencionar? ¿Alguien sabe? 7.35, 7.45, decimos, oh, este es normal, pero la gran mayoría no estamos alcalinos y estamos ácidos. Así es de que tomando el jugo verde va a ayudar a alcalinizar nuestro cuerpo y con eso vamos a lograr reducir el riesgo de enfermedades comunes y crónicas. Interesante. Bueno, y el último punto dentro de los beneficios es que ayuda a limpiar el cuerpo de toxinas, aunque ya habíamos mencionado algo de toxinas, pero aquí específicamente las que están haciendo un recargo, ¿a qué órgano? Al hígado. Estudios muestran que los vegetales crucíferos
Un crucífero es como el brócoli, es como la coliflor, es como el repollo. Puede mejorar la desintoxicación del hígado. ¿Han escuchado de desintoxicar también? ¿Verdad? Todo el mundo vende productos para desintoxicar, pero usted se puede desintoxicar teniendo hábitos correctos. Mejora entonces la desintoxicación del hígado. ¿Qué significa eso? De que el hígado ahora, al estar más libre de tantos tóxicos que hemos colocado en nuestro cuerpo, va a ser más eficiente para que elimine, pero a la vez para que reconstruya los tejidos que han sido dañados ya, al proveerle a las células los nutrientes que necesitan. Hermanos, yo pienso que con tantos beneficios, ahí podemos quedarnos, hermanos, porque prevenimos y a la vez ayudamos a curar si es que estamos dañados, porque ya dijimos que al aumentar los nutrientes le estamos colocando las herramientas al cuerpo para que funcione correctamente. Ahora, la segunda parte o esta parte que vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre las reglas para tomar el jugo. Hay reglas de las cuales vamos a mencionar muchos puntos en los cuales tenemos que tener cuidado cuando estamos tomando estos jugos verdes. Bueno, vamos a empezar con el primero. Este pensamiento, voy a empezar a leer aquí en las coloraciones, ¿ok? Es un libro titulado Consejos sobre el régimen alimenticio, donde prácticamente este libro, quizá algunos lo conocen, algunos es desconocido, pero este libro habla sobre consejos relacionados directamente con el plan de alimentación y la manera como nosotros podemos llegar a tener salud. Consejos sobre el régimen, es decir, el plan de la alimentación. Y este pensamiento dice: no conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues las personas de digestión débil, esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Mire, hacer una mala combinación puede tener consecuencias no solamente en cuestiones digestivas, sistema digestivo, sino hasta dónde llegó. ¿Hasta dónde llegó? Dice aquí esfuerzo mental. Así es de que el consejo que nosotros recibimos es mejor consumir la fruta, ¿qué cosa? En una comida y los vegetales, ¿cuándo? En otra comida. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que ese consejo se da? ¿Por qué tenemos que hacer la separación? Bueno, ya mencionamos de que mi sistema digestivo, de que mi mente puede quedar dañada. Pero ahora sí leemos la nota que aparece arriba. Frutas y verduras se digieren, ¿qué cosa? A ver, síganme en la nota allí. De manera diferente. La fruta tiene un ritmo más rápido de digestión y además las frutas contienen, dijimos al inicio, cuando les dije, hay dos tipos de jugos, uno a base de frutas y el otro a base de vegetales. El de frutas, ¿qué contenía? Azúcares en forma de fructosa, lo que puede llegar a dificultar el proceso digestivo de los vegetales. Por lo tanto, como regla número uno, y lo podemos manejar en términos generales, vamos a procurar, ¿verdad? Vamos a procurar poner las frutas por un lado y los vegetales por otro lado. Ahora, hay muchas teorías en relación a los jugos. ¿Ha escuchado de que la manzana sí se le puede poner al jugo? No, algunos me dicen sí, otros me dicen que no. Entonces, por eso menciono, término general, manejemos esto así, ¿ok? Porque no queremos sufrir ni desórdenes gástricos ni incapacidad para mi esfuerzo mental. Porque al hacer una mala combinación, no solamente estoy dañando mi sistema digestivo, sino va a perturbar mi pensamiento. Entonces, en término general, vamos a manejar no frutas y no vegetales en la misma comida, pero no podemos obviar lo que está subrayado, ya lo vieron ahí con coloración negra, dice allí, pues a las personas de digestión, ¿qué cosa? Débil. Ahora, ahí podemos decir, el que está débil, entonces que coma fruta aquí y los vegetales por acá. Ahora pregunto entonces, ¿alguien hay aquí que tiene un sistema digestivo fuerte? ¿No? ¿Por qué?
La gran mayoría estamos dañados, ¿sí o no? Sí, la gran mayoría ya hemos abusado mucho del sistema digestivo. Entonces, esto de personas de digestión débil, podrían ser muy pocas personas, hermanos, que podrían consumir frutas y verduras juntas y decir, pues no, a mí no me pasa nada. Pero podrían ser pocas las personas. Así es de que, volvemos a repetir, por regla general, vamos a mantener este pensamiento en nuestra mente cada vez que hagamos un jugo de que frutas por un lado y vegetales por el otro lado. Pero que la manzana sí, pero que la piña sí, pero que la papaya sí. Mantengámonos en términos general con este pensamiento. Frutas por un lado y vegetales por el otro. A menos de que sea una persona que tenga una digestión fuerte, entonces sería permitido, pero eso lo determina cada persona, cada persona. Bueno, otro pensamiento del mismo libro, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, dice: las frutas y las verduras tomadas en una misma comida provocan acidez estomacal y esto da como resultado, dice, impurezas en la sangre y la mente, otra vez, mire, y la mente no está lúcida porque la digestión es imperfecta. Hay una relación bien directa y bien estrecha entre el funcionamiento digestivo y la manera como está razonando mi mente. Fíjese hasta dónde podemos llegar con el asunto de la alimentación. Así es de que volvemos a repetir, término general, frutas por un lado y vegetales por el otro lado. Otra regla, en lo posible, utilizar solo productos cultivados orgánicamente, sin pesticidas ni químicos perjudiciales. Yo coloqué allí en lo posible, porque vamos a tratar de ser un tanto bondadosos. Podemos decir orgánicos, pero saben que quizás no todos estamos accesiblemente para poder comprar todo orgánico. ¿Sería lo ideal, sí o no? Sí, lo ideal sería todo orgánico, libre de pesticidas, libre de químicos, y estamos bombardeados por todo eso. Pero si usted, de un producto que es regular a un orgánico, ¿cuál cree que es más caro? El orgánico. Y vuelvo a lo mismo, por eso pusimos allí en lo posible, porque quizás no todos podemos comprar todo orgánico. El ideal y lo excelente sería poder comprar todo orgánico. Pero si no, ¿qué vamos a hacer entonces? Si no lo podemos comprar todo orgánico. Mire, perdón. Lavarlo muy bien. Y hay otra cosa que podemos hacer aparte de lavar bien. O ¿qué más? ¿Ah? Quítale la cáscara. Ajá. Los pepinos, ¿verdad? Los pepinos tienen una piel no tan gruesa, así de que si usaron químicos, ¿es mejor qué cosa? Pélelos. Ajá. Las zanahorias también. Hay orgánicas y hay con pesticidas y que han utilizado muchos químicos. Si usted consiguió de esa, pues entonces pélelas, ¿verdad? Y lo puede utilizar. Quizá no quitamos al 100%, pero sí quitamos parte porque se queda todo en la piel. Ahora, esto, jugos envasados, 100% natural, no es lo mismo que ¿qué? Que jugo natural. No es lo mismo un bote que le diga 100% natural a tener un jugo que usted ha puesto en la extractora y lo está tomando fresco. No es lo mismo. Hermanos, ahorita prácticamente las industrias o comercialmente a muchos productos le están poniendo 100% natural. Y usted lee eso y dice, es natural, ¿verdad? Y entonces lo lleva a casa bien confiado y feliz porque es natural. Pero 100% natural no quiere decir que es bueno. Usted tiene que ir siempre y leer, darle la vuelta al producto y leer qué cosa. ¿Qué cosa tiene que leer? Los ingredientes. Así de que no se deje llevar porque dice 100% natural o ¿qué más dice en las etiquetas? Cero trans, porque uno se va por eso. ¿Cuál? No GMO. Cosas que las industrias utilizan para captar nuestra atención y entonces nosotros vamos felices. Lea siempre en la parte de atrás los ingredientes de ese producto. Por eso, ahora que estamos hablando de jugos, los jugos terapéuticos que estamos mencionando es los que usted va a elaborar en casa desde su extractora y tomándoselo directamente. No de esas botellitas que vienen y usted no sabe cuánta cantidad de tiempo tiene ya en el refrigerador.
No estamos hablando de eso. 100% natural no es lo mismo que jugos naturales. Si no es posible, entonces, ay, alguien me miró allí, ¿verdad? Se adelantó. Dice, si no es posible conseguir frutas y vegetales cultivados orgánicamente, entonces vamos a cepillar bien o vamos a pelar o lavar muy bien el producto para poder retirarle la cera y los residuos químicos, ¿ok? Es que yo les pregunté y ahí estaba la respuesta. Ahora, una pregunta que se hace, ¿cuánta cantidad de jugos es bueno? ¿Cuánta cantidad debo de tomar para que sea efectivo? ¿O cuánto puede ser el máximo que yo puedo tomar de jugos? Estos datos, hermanos, estos datos de los cuales estamos hablando aquí, muchos tanto de los beneficios como del reglamento para tomar jugos, están tomados de un libro de un médico llamado Dr. Norman Walker, que es especialista, podemos decirlo así, en jugos terapéuticos. Ahora, diariamente, un mínimo, cuando ya estamos hablando de que estoy buscando que me ayude en esta problemática, porque venimos a escuchar sobre jugos terapéuticos, el mínimo sería 16 onzas, que equivale a 2 tazas. Una taza equivale a 8 onzas. El mínimo para un tratamiento, estamos hablando, para poder ayudar más bien con esa enfermedad, el mínimo serían 2 tazas o 16 onzas. El máximo al cual podemos llegar está en la medición de pint, que es de 6 a 8, que equivale a 4 litros, que serían aproximadamente 4 por 2. ¿Sí estoy bien? No. Cada litro tiene 4 tazas. Sería 4 por 4 como 16 tazas. Estamos hablando, hermanos, que hay enfermedades que requieren, como mencionó alguien, y esta frase me gustó mucho, hay enfermedades que son muy agresivas y que necesitan un tratamiento como agresivo también. Estamos hablando quizá pacientes de cáncer, como es la Gerson Therapy. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Terapia Gerson? ¿Aquí de los que están aquí? ¿Alguien dijo sí por aquí? Bueno, en los pacientes con la terapia Gerson, generalmente trata con pacientes de cáncer, se les da hasta 13, 14, 15 tazas de jugos diarios, aparte de comer ensaladas crudas y muchas frutas. Estamos hablando de, ¿recuerdan la definición de jugos terapéuticos? Darle nutriente al organismo y para poder ayudar en una gama de muchas enfermedades que son por deficiencias nutricionales. Usted le da tantos nutrientes, ahora su cuerpo se levanta y puede pelear. Pero estamos hablando de enfermedades agresivas, tratamientos agresivos. No quiere decir que mañana usted ya va a tomarse 4 litros de jugo, ¿verdad? No, estamos hablando que eso puede llegar a ser el máximo, pero el mínimo para poder atacar alguna enfermedad o ayudarnos serían 2 tazas de jugo diario. Y tener en cuenta que cuanto más jugo se toma, más rápido va a ser el resultado. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Verdad? Bueno. Ahora, otro punto como regla es consumirlos frescos. Es decir, al momento de extraerlo, entre más rápido usted lo tome, es mucho mejor. A veces personas que nos dicen, bueno, yo lo guardo ahí una semana. No, pues a medida que pasa el tiempo, ¿qué va a pasar con las propiedades de ese jugo? ¿Qué va a pasar? Se van perdiendo, se van volatilizando, se van oxidando y probablemente va a quedar, pero no mucho de los nutrientes. Así es de que entre más rápido, entre más fresco se tome el jugo, mucho mejor. El zumo se debe tomar inmediatamente una vez que usted lo ha preparado. Pero estamos en una sociedad en la que todos trabajamos, pero yo quiero tomar los jugos. ¿Cómo le hago? Porque tengo que ir a trabajar y ni modo de extraer en el momento, pues no hay oportunidad. Por lo menos, extraiga su jugo, guárdelo en contenedores de vidrio tapado, ¿verdad? Hasta arriba. Lo tapa y lo pone en una hielerita, pero es con el pensamiento de que entre más rápido me tome esos jugos, va a ser mucho mejor, ¿verdad? No estamos hablando de que hace la jarra y se toma dentro de 3 días. No, es para el día o para el momento, ¿okay?
Bueno, el contacto con la luz, el contacto con el aire va a hacer que pierdan las vitaminas y ya hablamos de oxidación. Por más bien que estén guardados en el refrigerador, no va a tener el mismo valor nutritivo que cuando usted lo está preparando y en el momento usted lo va a tomar. Consumirlos, este sería el otro punto o la otra regla, consumirlos de una hora y media después de comer, de una hora y media o dos horas después de haber consumido un alimento. Estamos hablando de que si hay un tratamiento específico para alguna enfermedad, van a haber horarios. Bueno, y aunque no esté en tratamiento, usted debería de tener horarios para desayunar, para comer, para cenar, ¿verdad? Estamos acostumbrados, y aquí de paso abrimos un paréntesis, estamos acostumbrados a picar todo el día, ¿verdad? Medio desayunamos, pero al rato veo galletitas, ¿y qué hacemos? También comemos. Y al rato me ofrecen fruta, ¿y qué hacemos? También comemos, porque es hábitos incorrectos. ¿Recuerdan la enfermedad, el método de poder ayudarnos en las enfermedades? Indague la causa, modifique condición antigénica, comience a corregir hábitos. Por eso nos enfermamos, hermano, por malos hábitos. Entonces, vamos a tener horarios regulares para comer y en el caso de llevar un tratamiento específico, en caso de una enfermedad, una hora y media o dos horas después de haber comido un alimento sólido, entonces podemos empezar a tomar el jugo. Y creo que lo del frasco ya lo habíamos mencionado, un frasco de vidrio en caso de guardarlos. Y algo muy importante que tenemos que considerar aquí, los jugos, porque ya casi estamos finalizando, los jugos, escucha bien, no sustituyen los alimentos. Hay un error aquí que cometemos tanto con los batidos como con los jugos. El batido, todos los días batido, ¿verdad? Batido, batido, batido. Y cuando empezamos con los jugos, a veces no hay tiempo para desayunar, me hago mi jugo y me voy. En tratamientos podemos decir adelante, pero un jugo o un batido, hermanos, no sustituye el hecho de que usted se siente y, ¿qué cosa? Mastique. ¿Por qué creen que Dios nos puso los dientes? Para masticar. En un batido no hay masticación. ¿Son malos los batidos? No, no son malos los batidos. Pero no como una regla general de todos los días, porque usted necesita masticar. Necesitamos masticar. Un día, dos días a la semana, un batido como un sustituto del desayuno, póngale frutas, póngale semillas, que ya dijimos que esa es la característica del batido, un cereal o una oleaginosa, y se va a sentir muy bien. Pero no es regla de todos los días que mi alimento sólido lo sustituya el batido. Y el jugo, de igual manera, hermanos, vamos a entrar en una terapia, vamos a hacer un tratamiento, pero yo tengo que desayunar. Y aparte, voy a tomar el jugo, porque no sustituye el alimento. Ahora, voy a hacer un ayuno y lo voy a hacer de jugos, excelente, pero es un periodo de tiempo no muy largo, ¿verdad? Estamos hablando de un periodo de tiempo corto, pero no va a sustituir de manera prolongada el desayuno. Y ahora sí, después de haber dado estos puntos como regla, vamos a pasar a una guía para poder preparar nuestros jugos. Esta guía, si usted tiene ahí para tomarle foto o lo quiera anotar ahí, sería excelente que lo tenga, que es la guía para que nosotros podamos preparar nuestros jugos. Y está basado en 6 puntos ahí. Base líquida. Cuando usted va a preparar sus jugos, hay vegetales u hojas, podemos mencionar aquí, que contienen más líquidos que otros. Por ejemplo, el pepino, si usted pone en la extractora el pepino, ¿qué cree? ¿Que va a tener mucho líquido o no? Sí, ¿verdad? Usted pone el pepino y mire, y casi se le llena el vaso con el jugo de pepino. Si usted pone el apio, ay, cuando pone el apio, mire, sale bastante jugo, o la zanahoria también. Pero si usted pone, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Vamos a irnos al otro extremo, de arriba para abajo. Si usted coloca un ajo, ¿usted cree que va a recibir bastante jugo de un...? No, ¿verdad? Bueno, puse un ejemplo así un tanto extremo para que nos demos cuenta. Por eso, cuando usted va a hacer sus jugos, asegúrese de tener primero una base de un vegetal que contenga suficiente líquido. En este caso, puse como ejemplo el pepino, el apio, la zanahoria. Podrían ser la base de sus preparaciones de jugos.
Esa es la base. Escojo el pepino, por ejemplo, pero también quiero agregarle hojas verdes. Ya tengo mi base, ahora escojo alguna hoja verde, que puede ser la acelga, puede ser la espinaca, puede ser la col rizada, también conocida como kale. Y cuando hablamos de kale, hay, me conozco tres tipos de kale nada más, usted puede conocer más, que es la kale roja, la kale verde, el acinato kale. Entonces, puedo utilizar diferentes variedades de hojas en mi jugo, al cual le he agregado ya su base líquida. Punto número tres, yo lo puedo dejar con la base y con mis hojas verdes, pero si yo quiero, también puedo agregar un vegetal, como es el ejote, como es el nabo, o el fennel también, aunque tiene hojas, pero también puedo utilizar la parte de abajo. Puedo utilizar papas. ¿Ustedes han escuchado que para problemas digestivos la papa? Bueno, entonces puedo utilizar papa. Puedo utilizar betabel. Puedo utilizar el chayote. Conocemos el chayote, ¿verdad? Bueno, de pronto tiene otro nombre, me lo hacen saber. Pero también podemos agregar a nuestro jugo algunas hierbas. Ay, hermanos, las hierbas, cuando usted agrega los jugos, le dan un sabor muy diferente. ¿Cómo qué tipo de hierbas? A ver, menciónenme ustedes. ¿Qué tipo de hierbas podríamos utilizar? La menta. Ay, hermanos, usted pone ahí la menta en algún jugo y le va a dar un sabor muy exquisito. ¿Qué más? ¿Otro tipo de...? ¿Cuál? ¿Cuál? El perejil. El perejil, aunque es fuerte, hoy vamos a utilizar mucho el perejil aquí en las presentaciones que vamos a ver. El perejil es fuerte, pero tiene un sabor peculiar que le va a dar un saborcito ahí rico a su jugo. ¿Qué más me mencionaron? La albahaca también le va a dar un sabor especial. ¿Qué más? ¿El qué? El cilantro, excelente, cilantro, exacto. Muy bien, hierbas. Usted puede escoger alguna hierba para colocar en sus jugos y para dar sabor, usted puede utilizar algunas gotas o un poquito de jugo de limón. Algunas lo requieren o usted le va a sentir un toque especial. Algunas, como es el jugo de zanahoria, si le pone limón quizá no sea muy agradable. Pero algún jugo verde en el cual no hayamos colocado ni zanahoria ni betabel, el de pepino con apio y un poco de perejil y usted le exprime limón, oh, riquísimo, riquísimo con el jugo de limón, porque ayuda a dar sabor. Y opcional, estamos hablando allí chile cayenne, de manera terapéutica, de manera terapéutica. Yo sé que a algunos nos gusta comer mucho chile, otros estamos en el proceso de eliminar el chile, pero el chile es un irritante, es un irritante. Pero el chile cayenne lo podemos utilizar pizca, de manera terapéutica. Así de que le podemos dar un toque ahí al jugo, o la espirulina, no sé cuántos conozcan la espirulina, o la moringa también que viene en polvo. Usted puede potenciar ese jugo verde agregándole una cucharada a ese jugo, un poquito de polvo de moringa o de espirulina. O también puede colocarle allí, opcional, un ajo. Y en uno de los jugos que vamos a presentar hoy lleva ahí el ajo, pero cuando usted lo pruebe ni se va a saber de que usted consumió el ajo allí. Pero el ajo tiene muchas propiedades y una de ellas es antibiótica, que casi la gran mayoría sabemos. Así es de que esta es la guía, hermanos, para poder preparar nuestros jugos. Usted va siguiendo ese reglamento para poder elaborar sus jugos. Y creo que lo último que vamos a ver, porque no queremos cometer errores al elaborar nuestros jugos, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Errores más comunes cuando nosotros elaboramos los jugos verdes. El primer error que queremos evitar es que no hay que acompañarlo con comida. Lo estamos, decir, como y media hora ya me estoy tomando el jugo, o al poco tiempo de haber comido. Eso vamos a evitarlo, ¿ok? Porque vamos a provocar una indigestión. No comer y luego vamos a tomar el jugo. Vamos a evitar eso. De preferencia sería tomarlo en ayunas o con el estómago vacío. Ahora les pregunto, ¿cuánto tiempo va a mediar entre mi jugo y la comida? De una hora y media, ¿a cuánto dijimos? A dos, ok.
Bueno, el otro punto es esperar mucho tiempo para tomarme el jugo. Ya hablamos, este es un error de que hago el jugo, lo refrigero, me voy, pasan dos días, ¡ay, el jugo! No, ya perdió mucho de su valor nutritivo. Ese es un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomarlo tan pronto para no correr el riesgo de que las enzimas se pierdan, de que los nutrientes fitoquímicos se oxiden, perdón, y sus beneficios no sean los mismos que el haberlo consumido fresco. Vamos a ir al otro punto aquí de no cometer ese error de incluir siempre las mismas hojas, aunque quizá a veces cometemos ese error. Todos los días pepino, ¿no? Todos los días pepino y todos los días espinaca. Todos los días. No, no cometamos el error, tenemos muchos vegetales más, es decir, un día pepino, un día el apio, un día la zanahoria como base líquida y otro día utilice espinacas, otro día utilice la kale, otro día utilice otras hojas. Hay muchas hojas verdes, variemos. Recordemos que uno de los beneficios estaba en variar, porque entre los colores, ya dijimos, entre más coloraciones o diferentes colores, más nutrientes. ¿Qué sería aquí? Variar las hojas verdes de este lado, siempre tomar el mismo jugo, es decir, variar el jugo cada tercer día. Y cuando estamos en tratamiento, desde luego, perdón, cuando se está en tratamiento, probablemente se le indique algún tipo de jugo específicamente que tendría que estar tomando. Pero si usted no está en tratamiento específico, usted puede variar sus jugos. Evitarlo porque no contienen fibras, entonces quitamos del pensamiento de que ay, el jugo no es bueno, pero el batido sí bueno. Recordemos que hay dos tipos de fibra, una que es soluble y la otra es insoluble. Y lo vamos a ver aquí en el jugo. Y es más, cuando estamos elaborando el jugo, yo les dije, perdón, a veces el agua clarita se queda abajo y hay una cosita como espumitas y cositas que se quedan en la parte superior. Es un tipo de fibra. Entonces, cuando usted lo mezcla, se lo puede tomar y es un tipo de fibra. Así que yo no lo voy a tomar porque no tiene fibra, no. Recuerde todos los beneficios, el hecho de que no tenga ese tipo de fibra, porque va a ser más digerible y va a llegar mejor a mi torrente sanguíneo. En los jugos no queremos la fibra para su rápida absorción. Queremos que los nutrientes lleguen rápido y por lo tanto, bueno, nos conviene de que esa fibra, un tipo de fibra no esté presente ahí en ese jugo. La manera como empezamos es la manera como vamos a terminar esta parte. Es la primera sección, es la temática, después viene la sección de la preparación de jugos. La Biblia dice en el libro de 1 Corintios 10:31, y ahora lo vamos a ver quizá con otro concepto, lo que fue escrito por el apóstol San Pablo, inspirado por Dios. Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Y aquí queremos dejarle algo con usted, porque no solamente venimos a aprender sobre el plato, sobre el vaso, sino el pensamiento dice cualquier cosa que hagamos. ¿Qué cosas hacemos? ¿Podríamos describir y sentarnos a anotar en una hoja todo lo que hacemos? Porque usted, hermanos, amigos, todo lo que usted hace, dice allí, tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Así es de que queremos tomar algunas cosas que van a perjudicar nuestra salud, vamos a pensar en este pensamiento. Mi cuerpo es un templo y es una morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y un templo, ¿cómo tiene que estar? Limpio, organizado, ¿verdad? Porque es la morada del Espíritu Santo. Así de que cualquier cosa que hagamos, comamos o bebamos, pensemos que lo tenemos que hacer todo para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente.